En el terreno laboral también el Buró Político evaluó la necesidad de hacer algunos señalamientos que nos parecen muy importantes, porque tienen que ver con el caso de trabajadores y trabajadoras, caso concreto de la vida de nuestros trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, el caso de Coca-Cola FEMSA, donde cientos de trabajadores que superaron el número de 1,000 trabajadores y trabajadoras y fueron afectados por la aplicación del artículo 148 al que ya hacíamos referencia. Y el Ministerio del Trabajo acogió la solicitud de esta empresa transnacional de desincorporar a ese número de trabajadores y trabajadoras, supuestamente garantizándole los derechos que habían conquistado en la relación de trabajo, pero la vida ha demostrado, tanto aquí como en todas las circunstancias que se ha aplicado el artículo 148 de desincorporación de trabajadores y trabajadoras, al final esos derechos son violentados. También aquí en el caso de los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola FEMSA, lo cual llevó a que un número importante de estos trabajadores y trabajadoras, en conjunto con el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, realizara acciones ante el Ministerio del Trabajo, reclamando que se subsanase esa decisión administrativa del Ministerio del Trabajo y también ante el Tribunal del Trabajo, demandando la nulidad de ese acto administrativo del Ministerio del Trabajo. Ahora bien, no se ha producido la nulidad a nivel judicial, y cuando hoy se vencen los 6 meses para la aplicación de esa decisión administrativa del Ministerio del Trabajo, existe la amenaza de que se pueda prorrogar. Y prorrogar esa decisión, que afecta a más de 1,000 trabajadores y trabajadoras, significa facilitarle a la transnacional Coca-Cola FEMSA el que, desmejorando los ingresos de los trabajadores, estos hoy tengan que aceptar sus liquidaciones y perder su fuente de trabajo. Bueno, desde el Buró Político reiteramos esta denuncia que ha hecho el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, que ha realizado el Buró Político también en distintos niveles. Y de nuevo le exigimos al ciudadano ministro del Trabajo que actúe en consecuencia. ¿Qué significa actuar en consecuencia? Bueno, dar por finalizada la decisión administrativa de aplicar el 148 y ordenar la reincorporación de los trabajadores trabajadores. No estamos exigiendo nada, señor ministro, nada que esté al margen de la ley. Estamos exigiendo que actúe con sentido de justicia, que usted se llena la boca de decir que es socialista, con sentido de justicia, con sentido patriótico, porque es la actuación frente a una transnacional, con sentido clasista, porque se trata de hacer respetar derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es lo que estamos exigiendo, no estamos exigiendo nada nuevo. Entonces, nosotros el Partido Comunista apoya la movilización también que al día de hoy los trabajadores y las trabajadoras harán ante el Ministerio del Trabajo. Acompañaremos al Frente Nacional de Lucha en esa acción y demandamos la decisión del Ministro del Trabajo.